Muy buenos días, muy buenas tardes y quizás para algunos muy buenas noches. Hoy, domingo 19 de febrero, la Federación Teosófica Interamericana recibe a los hermanos, ay, perdón, recibe a todos los hermanos. Y en especial a nuestro querido hermano Armando Motas, el que presentaremos después de la invocación por el hermano José de Miami. Adelante, José, por favor, con la invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Muchas gracias, José. Hoy tendremos nuestra conferencia dominical acostumbrada por nuestro querido hermano Armando Mota. La conferencia lleva por título Nuestros Padres. El hermano Armando Mota es miembro de la Sociedad Teosófica hace mucho tiempo y actualmente es agente presidencial para Colombia de la Sociedad Teosófica. Es un estudioso incansable, una persona de entrega a su trabajo teosófico y un cooperador incansable. Con ustedes pasamos el hermano Armando Mota. Te pasamos los micrófonos, Armando, son todos tuyos. Y gracias por oír nuestro llamado a que participes en este trabajo. Nuestra gratitud para ti. Gracias. Adelante, Armando. Un saludo con sentimiento de unidad a todos los miembros de la Sociedad Teosófica y simpatizantes de la Teosofía. Antes de iniciar la charla, quisiera hacer un comentario. A principios de 1922, la señora Irma de Maslarly sugirió que el 17 de febrero se pensara en Adyar. Este es un pensamiento antes de la charla, conmemorando a Adyar. Annie Besant se refirió a Adyar como un centro flamígero, dentro del cual los poderes de la sabiduría y la comprensión irradian sus influencias benévolas al mundo. Damos nuestro pensamiento a esta llama de los espacios profundos y frescos que cada uno de nosotros tenemos dentro de sí mismo. En este saludo inicial. Este estudio de nuestros padres se ha apoyado con la interrelación comparada de comentarios de Plutarco, 350-432, Elena Blavatsky, 1831-1891, Annie Besant, 1847-1933, Robert Crosby, 1849-1919, Mario Rosso de Luna, 1872-1931. En un rango de 1590 años a 92 años atrás de ser entregados. Estas sombras
imágenes y símbolos, podemos comprenderlas o más bien recordarlas teniendo un entendimiento, un juicio, una interpretación o una posición, un punto de vista, una causalidad según nuestro desenvolvimiento. Por consiguiente, una de las diferencias entre el animal y el hombre es la facultad de que tiene el hombre de dirigirse a sí mismo las tres famosas preguntas: ¿quién soy? ¿Qué fui ayer? ¿Y qué seré mañana? Todos, desde el escéptico, el positivista más cerrado, hasta el soñador más iluso, se las plantea a diario, bajo una u otra forma, principalmente bajo la forma socrática del noscete ipsum, conócete a ti mismo, escrito en el templo de Apolo en Delfos, en el pronaos del templo, atrio o pórtico de los templos griegos y romanos que precedían el santuario. Es decir, conócete a ti mismo como al uno eterno inmortal. Sócrates, con el noscete ipsum, sintetiza estas tres interrogaciones, que sin ellas ni aún la vida misma se concibe siquiera. ¿Quién soy? ¿Qué fui ayer? ¿Y qué seré mañana? Si observamos en comprensión e interrelacionamos esto, vemos que todo es cíclico, todo es movible, todo está en movimiento, todo camina en nuestro universo. Entonces, ¿cómo pretender que estemos emancipados de tan sublime ley? Al decir emancipados nos referimos al significado sutil de la palabra, compuesta de ex, fuera, emancipare, transferir propiedad, tomar para sí, el que toma en sus manos. Es decir, una manera para que los niños se hagan adultos. Sus padres ya no tendrán custodia ni control sobre ellos. El comienzo del compromiso, la obligación, el deber, la incumbencia, la madurez, la sensatez, la seriedad, el juicio, es decir, responsabilidad. Etimológicamente, la palabra responsabilidad viene del latín responsum, responder, que es una forma latina del verbo responder, contestar. Por eso decimos que responsabilidad es prometer, jurar, garantizar, y podemos interrelacionarlo también con esto: estar obligado a responder o cumplir y reparar. Es decir, llegó el momento de dar una verdadera respuesta en comprensión, en ese caminar del universo, en esa ley cíclica que comentábamos anteriormente, la cual
está sostenida, fundamentada o es coherente en su estabilidad y en su cambio. Estabilidad es la muerte. El cambio es la vida. Y entre este par de contrarios e inseparables hermanos se desenvuelve el hilo de nuestras existencias. No por el hilo tejido por las tres parcas o diosas del destino de la mitología grecolatina, denominadas las tres hermanas hilanderas, nona, décima, morta en la mitología romana y en la griega clot, plaquesis y atropos, sino por las normas que personifican el nacimiento y la vida y la muerte, estas tres hermanas hilanderas. Pero no por ellas, sino por las normas eternas del movimiento cósmico, cuyos respectivos símbolos son Brahma, el crecimiento germinativo, el movimiento progresivo de todo lo que nace y se dilata. Shiva, el decrecimiento vital, el cíclico movimiento regresivo de todo cuanto se contrae y muere. Y en medio, Vishnu, el equilibrio, la ponderación de cada día entre lo que va naciendo y lo que va muriendo. Equilibrio ilusorio, inestable, hijo solo de la forma cambiante, que jamás es igual a sí misma en dos momentos sucesivos, debido al desenvolvimiento cíclico y en espiral. Observando la ley cíclica, respondemos también a la ley del ritmo. En el principio era el ritmo. Podríamos comparar la definición de ritmo del diccionario con otras doctrinas sutiles. Nos dice el diccionario: forma de sucederse y alternar una serie de movimientos, acontecimientos, etcétera, que se repiten periódicamente en un determinado intervalo de tiempo. Lo comparamos con estas doctrinas sutiles. El ritmo no es sino el caminar, el eterno caminar de Edipo, sin que se canse jamás su alma, aunque se le hinchen los pies de tanto caminar. Recordemos que Edipo en griego antiguo significa pies hinchados. O como nos dice Platón: aunque de espaldas a la luz tomes ciego por realidades las sombras que se proyectan en las paredes de su terrestre calabozo en el que cayó al nacer y del que debería liberarse glorioso al morir, que no es sino volver a nacer en otro mundo nuevo. Tal es de que la rueda de Siddhartha Gautama, pretendiendo libertar al hombre en sus meditaciones bajo el árbol Bodhi o de la sabiduría, diciendo: una vez comenzada la vida, cualquiera que sea su lugar de origen y su causa, recorre su ciclo de existencia, ascendiendo del átomo al gusano, al insecto, al reptil,
al pez, al pájaro, al cuadrúpedo y por último hasta el hombre, el demonio, el deva y el dios, para descender nuevamente a la tierra y al átomo. Así es como emparentamos en nuestro envolvimiento y este envolvimiento con todo cuanto existe. Un comentario antiguo de las estancias de Xian, citado en la doctrina secreta, dice lo siguiente: la doctrina de quienes afirman que mientras el hombre desarrolla aquí abajo en la tierra su vida física, su espíritu está en las estrellas, es una enseñanza perfectamente ocultista. En efecto, las mónadas humanas, como enseña Plutarco, rescatando para la posteridad los secretos de los misterios iniciáticos en su Isis y Osiris, vienen del sol, la estrella de nuestro sistema, y al sol vuelven tras cada encarnación terrestre. Observemos lo que nos sigue diciendo Plutarco. Se equivocan los que confunden el espíritu, inteligencia o nous con el alma o psique. Igualmente se equivocan los que confunden el alma o psique con el cuerpo o soma, totalidad de la materia corporal. De la unión del espíritu con el alma nace la razón, ratio, relación. De la unión del alma con el cuerpo nace la pasión, patio, padecer. Ahora bien, de estos tres elementos, la tierra ha dado el cuerpo, la luna ha dado el alma y el sol ha dado el espíritu, por donde justamente aún en esta vida somos a la vez hijos de la tierra, de la luna y del sol. Al respecto, Elena Blavatsky nos dice: al tratar de comprender al hombre, se deben tener en cuenta tres líneas de envolvimiento y desenvolvimiento. La evolución espiritual: el espíritu es el dueño de la materia, el que la guía y le da la forma. Es el descenso gradual del espíritu en la materia. La evolución física, que es el polo opuesto de la naturaleza humana, es el resultado de la ascensión del espíritu a través de la materia, a la cual moldea para dar lugar a la manifestación de sus propios e inherentes poderes. Observando estas dos grandes líneas, una de ellas descendiendo de arriba abajo y otra ascendiendo de abajo arriba, observamos que la tercera línea de evolución del hombre se juntan con las dos primeras y se forma el ser humano. Esto constituye la evolución intelectual, la llegada del ego con el fin de tomar posesión de su tabernáculo físico y unir este tabernáculo con el espíritu. Al comprender esta triple evolución espiritual, física e intelectual, se presenta a nuestra vista, o podemos comenzar a comprender algo de nuestros padres. Dentro
de la doctrina serial teosófica de las analogías. Las mónadas reencarnan sucesivamente en el planeta Tierra, que tiene su espíritu planetario, el cual a su vez está sometido a un ciclo inmensamente más amplio de reencarnaciones. Ciclo resumido en la doctrina oriental como sistema solar, conformado por 10 esquemas de evolución paralelos, en el cual pertenecemos a uno de ellos, el esquema de evolución terrestre, conformado a su vez por 7 cadenas planetarias, rondas planetarias, globos, razas raíces, subrazas, tribus, familias, hasta llegar a los individuos. Son como unidades decimales de diferentes órdenes en un sistema de numeración indefinido. El destino y la vida de la Tierra como globo de sistema solar está esencialmente ligado con el de los demás planetas vecinos, y por esto se dice en las enseñanzas ocultas que su vida planetaria constituye actualmente la cuarta cadena planetaria, en unión de otras 6 cadenas más. Observando nuestra posición actual en el esquema de evolución terrestre, en este punto que señalo con respecto a las 7 cadenas planetarias, ubicado en el sistema solar en este punto y en el globo Tierra con respecto a las 7 rondas planetarias que hacen una cadena. Observando esta posición actual en este esquema de evolución terrestre, nos comenta Anivesa: al presente estamos ligados al reino de un logos planetario, reino al cual pertenecemos, puesto que cada logos planetario preside un campo de evolución. Existen 7 grandes etapas de evolución. Durante 3 de las cuales el espíritu desciende y a medida que desciende confiere cualidades a la materia. Le da ciertos poderes, ciertas cualidades, ciertos atributos y estos son fruto del descenso del espíritu. Luego sigue otra etapa, la cuarta, única en su clase, en que la materia, habiendo sido dotada con poderes y atributos, entra en múltiples relaciones con el espíritu animador que ahora la compenetra. Esto constituye la gran batalla del universo, el conflicto entre el espíritu y la materia. En esta parte del campo es donde está el punto de equilibrio. El espíritu, entrando en innumerables relaciones con la materia, es al principio vencido. Más adelante llega el punto de equilibrio, en el cual ninguno de los dos combatientes lleva ventaja. Luego, el espíritu principia a triunfar lentamente a la materia, llegando a ser el dueño de la materia, y comienza a ascender a través de las 3 restantes etapas
que completan las 7 en 10 reinos de la naturaleza. En estas tres restantes etapas, el espíritu organiza la materia de modo que se convierte en el vehículo por medio del cual todos los poderes del espíritu puede manifestarse y hacerse activos. Etapas que tienen por objeto el ascenso espiritual. Resumiendo, para mejor comprensión, la vida del Logos, o más bien el Logos planetario, encarna en 7 etapas, 3 descendentes donde hay cualidades y materialización, 1 de equilibrio donde hay relaciones y conflicto, y 3 ascendentes en donde hay verdaderos organismos y espiritualización. Todo lo terrestre pertenece a esta cuarta cadena planetaria. El cuarto globo, que es nuestra Tierra, ha desarrollado ya 3 rondas y ciclos de vida completamente. Estamos en la cuarta ronda de vidas puramente terrestres. Y al comenzar su cuarta ronda actual, recibió ya gérmenes vitales de su planeta antecesor y vecino, la Luna. A la cabeza de este envolvimiento y desenvolvimiento está una humanidad celeste, la de los Pitris, padres o antecesores lunares, los cuales descendieron a la isla sagrada o región del polo norte de la Tierra, donde estableció su morada en un continente paradisiaco, nombrado como Isla Blanca en diferentes teogonías. Este gozaba de un clima tropical de que aún quedan testimonios geológicos, porque probablemente entonces el eje de la Tierra estaba orientada de otro modo que hoy. La Tierra presentaba entonces al Sol una misma cara, como se lo presenta a ella la Luna, y con su centro de iluminación en el polo norte. Pitris divinos, o Barichat Pitris, dotados del fuego creador físico, y son los progenitores o padres espirituales del cuerpo físico del hombre. Podían solo crear, o mejor dicho, revestir las mónadas humanas con sus propios yo astrales, pero no podían hacer al hombre a su imagen y semejanza, es decir, emanarlos. Los Pitris no son los antecesores de los actuales hombres vivientes, sino de la especie humana o de las razas adámicas, los espíritus de raza humana, que en la gran escala de la evolución descendente precedieron a nuestras razas de hombres. Los Pitris lunares, por un desdoblamiento astral, dio lugar a la primera raza de hombres. Denominamos primera sin observar a los Pitris como la primera raza y los eslabones de ellos, los cuales carecían originariamente de sexo, denominados en textos bíblicos como los reyes de Edom, pero lo fueron adquiriendo con su desenvolvimiento o evolución ulterior, pasando como las flores por una larga etapa de doble sexo o androginismo. La doctrina secreta ha explicado lo que cautelosamente se había adelantado en los primeros libros teosóficos.
Durante el Manvantara lunar, la evolución produjo siete clases de seres denominados pitris o padres, porque engendraron los seres del Manvantara terrestre. Estos seres son los antecesores de la humanidad actual. Son mónadas que, habiendo terminado su ciclo de vida en la cadena tercera lunar, inferior a la cuarta cadena terrestre, se encarnan en nuestro planeta y pasan a ser hombres. En realidad, son las mónadas que entran en el ciclo de evolución en el globo A y, dando la vuelta a la cadena de globos, desarrollan forma humana. Al principio del periodo humano, de la cuarta ronda de este globo, exudan sus sombras dobles astrales o chayas de las formas que habían desarrollado en la tercera ronda. Y esta forma sutil, más fina, es la que sirve como modelo alrededor del cual la naturaleza construye al hombre físico. Son los señores de la luna que guían la evolución física en la cadena terrestre. Preparan las formas para las mónadas exlunares. Pero así como los hombres de las razas primeras fueron auspiciados y dirigidos por padres maestros lunares o pitris varichat de los Vedas, los de la tercera raza y la cuarta raza lo fueron por pitris solares o agnivastas. La primera, perdona, aquí, un segundo. Pitris solares agnivastas, que forman una de las cuatro clases de los manasa putras o hijos de la mente. Son los yanas inferiores procedentes de la luna, y se subdividen en dos especies. La primera, durante el intervalo de la cadena lunar terrestre, el periodo de las 3 y media primeras rondas, permanecieron en el nirvana lunar. Por ser mónadas de la cadena lunar demasiado avanzadas para entrar durante las primeras rondas en la cuarta cadena planetaria terrestre. La segunda división ingresó a la humanidad terrestre después de la separación de sexos en la tercera raza, la lemuriana, mientras que la primera subdivisión ingresó durante la cuarta raza, la atlántica. Se sacrificaron dándonos la mente, el fuego divino del pensamiento, cayendo en nosotros, en nuestras limitaciones físicas, más que cayendo con nosotros, como en una tristísima cárcel, mundo inferior o el mal llamado infierno, anunciado y mantenido en las religiones como la caída de los ángeles, y desvirtuándola o cambiando su sentido real. En casi todas las tradiciones, la idea de un descenso al inframundo, infierno, que viene de inferior, no de condenación, es habitual y forma parte del conjunto del simbolismo cíclico, por un lado, y por el otro, hace parte del viaje iniciático, con base a ciclos que aparecen una y otra vez. Al respecto,
Nos comenta Elena Blavatsky. Existe en la naturaleza un triple esquema evolucionario, tres esquemas distintos de evolución, los cuales están inextricablemente entrelazados y entremezclados constantemente. Primero, el monádico. Como su nombre lo indica, es el que se refiere al progreso en las fases de actividad todavía elevadas de las mónadas, en conjunto con, segundo, el intelectual, representado por los Manasa Yanis, los Devas solares o Agnisvasta Pitris, los dadores de la inteligencia y de la conciencia al hombre. Tercero, el físico, representado por los chanas de los pitris lunares, en torno de los cuales la naturaleza ha condensado en el actual cuerpo físico. También nos comenta Tetsuwa Rowe. El asiento de la conciencia que da nacimiento a la sensación de individualidad y el sentido de yo soy yo se halla en el quinto principio. Si no hubiera quinto principio, es decir, si no hubiera conciencia de individualidad, todos los otros estados de existencia serían inexistentes, porque sin un ego perceptor no podría haber ni percepción ni ningún objeto de percepción. Por eso se dice que sin hijo no hay ni padre ni madre. El padre y la madre se manifiestan cuando nace el hijo. Y esta es la verdadera explicación oculta de la Trinidad en la unidad y de la unidad en la Trinidad. En el primer periodo, somos engendrados y alimentados físicamente en el hogar de nuestro nacimiento por nuestros padres físicos. Luego, en el segundo periodo, somos educados por nuestros padres. Y en el tercer periodo, alcanzamos la cima evolutiva como hombres en nuestro hogar, formando al Adán primero y bisexuado, colocándolo en un paraíso de delicias con la felicidad infantil y paradisiaca de los niños irresponsables, todavía por carecer de mente. Es decir, felices, irresponsables y sin mente, se desarrollan nuestros primeros años infantiles en el hogar de nuestros padres. Y somos llamados a seguir nuestro envolvimiento y desenvolvimiento, tomando un ideal en medio de la polaridad. Nuestros padres, para guiarnos, renuncian y abnegadamente nos dan su propia mente, para que demos respuesta en comprensión, es decir, ser conscientemente responsables. Responder inteligentemente. El libre albedrío. La situación, la actuación tutelar de aquellos padres de la humanidad primitiva se operó en el ámbito de un verdadero paraíso, el paraíso terrenal, que aparece al comienzo de todas las teogonías y especialmente de la mosaica, cuando se sabe leer entre líneas en el simbolismo de los primeros capítulos del Génesis. Según la exégesis blavatskiana, vemos la falsa interpretación de este libro sagrado. Nos dice Elena Blavatsky,
No en el principio creó Dios el cielo y la tierra, sino el principio emanador, la hueste de los Elohim, u hombres solares crearon el cielo y la tierra, demostrando que las pruebas del viaje del conocimiento se producen de modo cíclico, que no es necesariamente repetitivo, sino que encuentra su salida en el espiral para comprender la vida en una nueva realidad diferente a la ya conocida. Con esto podríamos recordar una máxima antigua: visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. La teosofía nos establece un paralelo entre las edades terrestres de la humanidad y las edades de cada uno de los hombres. Paralelo más filosófico y amplio que el científico. Es decir, entre el origen, formación y desarrollo evolutivo general y la formación y desarrollo individual de un organismo. Gracias a las enseñanzas arcaicas y teosóficas, vemos desenvolverse a la humanidad en el transcurso de millones de años que se dicen transcurridos desde entonces. Nos hemos ido desenvolviendo cada uno de nosotros a lo largo de nuestras edades respectivas. Una edad de oro o infancia en el paraíso y hogar de nuestros padres, sin mente, sin responsabilidad y sin sexo. Una edad de plata o adolescencia en la que dichos tres elementos genuinamente humanos empezaron a desenvolverse. Una edad de cobre o juventud en la que, desenvueltos plenamente los repetidos elementos de nuestra personal independencia, establecen el tránsito a la última edad, la edad de hierro o de la virilidad, en la que opera la emancipación definitiva y en la que el hombre fugitivo o peregrino pasa a otras regiones físicas y morales, más o menos alejadas de su nacimiento, para ser a su vez centro de un hogar futuro que sirva de paraíso y de edad de oro a los nuevos seres que han de venir. Lo anterior se haya comentado también en la Biblia católica, en el libro del Génesis, cuando es leído esotéricamente así: Jehová, uno de los Elohim, padre, madre, físico, separa al primitivo Adán andrógino en macho y hembra, con lo que quedaba asegurada físicamente la continuidad material de la especie, pero no la continuidad mental, por cuanto ellos no habían comido aún de la fruta del árbol de la ciencia, es decir, no habían probado las delicias y amarguras del pensamiento, don excelso de dioses. Pensamiento otorgado al hombre animal, como lo leemos en los mitos, en el griego, por Prometeo, el que ve y percibe. En griego antiguo significaba previsión, prospección, amigo de los mortales, desafió a los dioses robándoles el fuego, el calor, la luz, para darlo a los hombres ante la imposibilidad de encontrar un medio de salvación para ellos. La mente despierta la mente suprema. Es una luz que arde, es transformación, inicio, acción, conciencia.
Cuando el fuego, luz o mente está equilibrado o equilibrada, hay un despliegue de voluntad, compromiso, pasión y acción transformadora. En el mito nórdico, por Logo, pasó de las formas míticas al advenimiento de un pensamiento racional. Hace referencia en filosofía a la superación de las formas míticas y religiosas de pensamiento, al advenimiento de que el hombre piensa, investiga y decide por sí mismo cómo explicar la realidad. En el mito mosaico, por Lucifer o Fósforo, el portador de la antorcha de la luz, causalidad de conciencia y razonamiento universal, antagonista de la ignorancia, por otro nombre, Sat Anas, el espíritu manifestado en las aguas de la vida. El ángel rebelde reclamó, exigió su derecho de voluntad y juicio independiente, su derecho de libre acción y responsabilidad, puesto que el hombre y el ángel son iguales ante la ley kármica, y esta sabiduría descendió de lo alto para animar a la tercera raza y llamarla a la verdadera vida consciente, o si no, la humanidad estaba condenada a la muerte moral. Pronunciado aberrantemente como Satanás y simbolizado con una apreciación equivocada de la serpiente, sus nombres los han corrompido en forma y fondo y nos lo han transmitido como verdad dogmática. Pero adquirir la razón equivalía para la primera pareja humana la emancipación. Y esto está representado en la expulsión del paraíso, que es la base gloriosa de nuestra redención, emancipación y liberación del animalismo. Recordemos en este punto a Giordano Bruno lo siguiente: el acto del pensar divino es la sustancia del universo. Y al comentario oculto, no podrás recorrer el sendero hasta que te hayas convertido en el sendero mismo. El otorgador de semejante don de independencia humana, por encima del gregario espíritu animal, nunca es en efecto el padre, cuya dicha egoísta sería la de mantener al hijo en inocente estado bajo el dominio protector, sino del maestro, el padre moral, siempre por encima del padre físico, aunque ambas misiones sucesivas caractericen a los verdaderos padres. La analogía sigue a lo largo de esta historia de las primeras edades terrestres del hombre físico. Gracias a la tutela protectora de aquellos maestros, padres morales o reyes divinos de otros planetas, que transmitieron su civilización a un nuevo pueblo. A partir de la tercera raza, en Lemuria, empezó la historia física de la humanidad, debido a que los seres de dicha raza tenían todas las características generales con que contamos hoy. Una razón o mente, aunque juvenil e incipiente, polo positivo del organismo. Un sexo, polo negativo del organismo.
y una noción de responsabilidad o de equilibrio, constituyendo la balanza entre la continuidad de la vida física o material y la vida intelectual característica del pensador u hombre, el Manú. De la venida a la tierra de aquellos instructores o pitris solares y venustos, hay un recuerdo tradicional en todas las teogonías y relatos históricos, en el descubrimiento del fuego divino, la mente, en la concepción por los padres maestros de un lenguaje superior al de los animales, en el otorgamiento de los principios troncales del arte y la ciencia, como leyendas de los cantos del Moisés hebreo, o del Muisca, o del Maya, o del Inca, heredados por profetas en todos los países, o en los mantras mágicos que pasaron a los Vedas, en enseñanzas religiosas trascendentales, no en el sentido de adoración y aún de ciego fanatismo, sino en el etimológico. La lengua latina de ligo, ligare, ligar, y religo, religas, religare, ligar dos veces, porque a más del vínculo filial con la naciente humanidad, estaba ligada kármicamente y moralmente con aquellos padres o pitris que más ejercen influencia sobre la tierra, el sol, la luna y Venus. Aquellos maestros divinos, con el prudente tacto emancipador de todos los padres para con sus hijos, fueron alejándose físicamente, pero no intelectualmente y espiritualmente, de los hombres, entregándolos a su plena responsabilidad, karma o libre albedrío. Mientras terminaban ellos su misión aquí abajo y pasaban esferas más excelsas de actividad y poder, para nosotros desconocidas, constituyendo el pueblo elegido como semilla para la quinta raza, o sea, nuestra raza aria actual. La Atlántida, en karma de sus maldades, era sepultada en las aguas del mar, como se recuerda por todas las tradiciones religiosas occidentales que hablan veladamente de dicha sumersión como el diluvio. Comenta Robert Crosby en esta otra ley: hay correspondencia entre los altos y bajos en toda la naturaleza, porque el gran centro de vida, de conciencia, de percepción, es el mismo en todos los seres, cualquiera sea el grado. Porque desde dentro de ese centro procede toda la acción, el uso de la fuerza para actuar, que es inherente en ese centro, es la causa de toda la manifestación. Todas las cosas que son visibles provienen de lo invisible. Hay una conexión entre todos los seres y todo otro ser. Hay una correspondencia entre cada ser y todo otro ser. Hay una correspondencia entre todos los constituyentes de cada ser y los constituyentes de todo otro ser. El hombre posee todos los cuerpos que hayan existido para él en cualquier estado de materia. Pero nuestro planeta es uno de los muchos planetas. Existe en un sistema solar que es uno de los muchos sistemas solares. Hay habitantes en otros planetas,
Algunos de ellos por debajo de nosotros en el punto de desarrollo y otros están por encima, que si quisiéramos el estado de su progreso los consideraríamos seres divinos. De esta manera hay una correspondencia entre cada uno y todos los planetas. Estamos relacionados por ciertas correspondencias. De hecho, hay órganos en nuestros cuerpos que corresponden a varios de los otros planetas. En la raíz de todas estas correspondencias con planetas, seres, estados de materia, y detrás de todos esos puntos de unión con todos los seres, hay una ciencia relacionada con todas las porciones del universo que por esfuerzos autoinducidos y autoideados es posible que la consigamos nosotros mismos. Porque el conocimiento no existe fuera de nosotros, ni existe el conocimiento sin los conocedores de él. Siempre los conocedores lo han logrado a través de la observación y la experiencia. Aquellos seres que son más grandiosos que nosotros, que nos han entregado la teosofía, tuvieron que atravesar experiencias similares a las que estamos encontrando ahora bajo la ley de evolución. Este conocimiento está abierto, pero solo cuando la mente que ahora poseemos está en acuerdo exacto con la naturaleza del espíritu residente. Entonces, comenzaremos a ver de adentro hacia afuera. Y nos daremos cuenta de que somos una parte de la gran cadena del ser. Hermano, mencionó algo que me dejó pensando en cuanto a que en el reino vegetal empieza la espiritualización y no en el mineral. No sé, no comprendí muy bien esa parte, o no sé si la entendí bien. Por favor, gracias, hermano, gracias. No, son tres etapas. La etapa mineral, vegetal, esa es la parte, Besan la comenta como la parte de equilibrio. Ya la espiritualización es en la tercera etapa, ya en la parte ascendente, no en la parte de relaciones y conflictos. Voy a apagar aquí ya se arregló. No en la parte, digamos, equilibrio y relaciones, sino ya en la parte ascendente, es donde hay espiritualización. En la equilibrio hay es relaciones y conflictos, y en la primera hay es materialización y descenso. Sí, bueno, correcto. Qué amable, gracias. Bien para todos. El hermano Mota se veía entrecortado. Sigue José de Miami. Bueno, José, por favor, entonces pase adelante. Sí, no es pregunta. Estoy conmocionado con la forma con que ha presentado toda esta información, que siempre, siempre, siempre me ha costado trabajo poder mentalmente manipular. Le doy las gracias por la forma en que lo ha hecho. Gracias a ti, José. Somos uno. Ajá, gracias. Gracias, sí. Estuvo espléndido la forma en que él lo trató. Muy bonito. José Luis, por favor, adelante. Sí, gracias, Magali. Gracias, Armando, por compartir este trabajo que ayuda bastante, evidentemente, como decía José, para que entendamos un poco mejor lo que es
la antropogénesis, ¿no? Yo tengo dos preguntas y me ayudó mucho la presentación. La primera es, antes de que recibamos la mente, hasta la mitad, la tercera raza, evidentemente fueron los padres, los Pitis Barishats, ¿no es cierto?, los Pitis Lunares, los que entendería que junto con el espíritu de la tierra trabajaron para desarrollar el cuerpo, ¿no? No hubieron más jerarquías que participaron, pero entiendo que la tierra se formó, obviamente, como algo para albergar justamente a nosotros, a nuestras mónadas, ¿no? Y yo extrapolaba esa situación como cuando nacemos, y si es nuestra madre la que cuida nuestro cuerpo y nos nutre y nos ayuda a desarrollar el cuerpo, ¿no? Posteriormente, es la primera pregunta, Armando. La segunda pregunta es, luego que llegan a la mitad de la tercera raza, los padres Agnisvatas, los Manasaputras o Agnisvatas, es que recibimos pues la instrucción, o es como cuando de niños entramos al colegio y tenemos la instrucción de nuestros maestros, los que nos ayudan a entender cómo funciona esto y obviamente nos ayudan a entender la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, extrapolando esa situación, ya ahora que estamos en la quinta raza, entendería que la humanidad ya es... ya ha recibido la instrucción de los maestros, de nuestros profesores, y ahora ya estamos en una madurez como para nosotros mismos ya tomar las decisiones. Hacia la sexta y séptima raza somos nosotros los que tenemos que encontrar el camino y seguir ese Dharma que es de toda la humanidad, ¿no? Eso es, Armando, gracias. Ok, José. De una forma y pones una analogía que es muy, muy particular y nos puede ayudar muchísimo. Es algo que a mí siempre me ha gustado y trato en la charla de decirlo, es decir, nosotros inicialmente somos, no tenemos mente, somos, nacemos, somos unos niños, lo podemos comparar físicamente en el hogar de nuestros padres, nosotros nacemos y al mes de nacidos a ti el papá te hace todo. Te da de comer, te limpia, te viste, y tú vas progresando y eres un niño, estás en un paraíso donde todo te lo hacen, no hay responsabilidad, no hay comprensión de muchas cosas, te lo hace, pero llega el momento que ya ese paraíso, ya necesitas tú ser esa adolescente, necesitas ser adulto y necesitas tener ya compromiso y necesitas tener un juicio. Y ahí viene la mente, viene la responsabilidad. O sea, y tú lo comparas muy bien como en una escuela. Es decir, entramos, estamos en kinder, pero nosotros en kinder no nos pueden enseñar, pasamos a primero, segundo, tercero elemental, y en tercero elemental, por decir algo, nos enseñan a sumar y a restar, pero no nos pueden enseñar álgebra o trigonometría. Porque necesitamos primero saber sumar y restar para llegar a bachillerato y poder ser bachilleres, esos grandes bachilleres que podrían probablemente ser, relacionarlos con nuestros pitris, con nuestros padres, nuestros grandes maestros. Estamos en un proceso, en un paso muy particular y vamos avanzando, y también detrás de nosotros, pues ahí está el kinder. Y delante de nosotros, si nos ponemos en secundaria, está bachillerato y está la universidad. Bueno, es una analogía que nos puede ayudar a comprender. Gracias. Gracias, Armando. Y bueno, complementando lo que comentabas, entendería que ya ahora que somos una humanidad madura, ya nosotros tomamos las decisiones, seguramente nos vamos a encontrar con otros maestros más allá, pero ya lo grueso de la responsabilidad está en nuestros hombros, ¿no? Gracias, hermano. Correcto, ok, gracias. Gracias, José Luis. Gracias, hermano Armando. Ahora vamos a la hermana Belmari, por favor. Adelante, Belmari. Muchas gracias. Yo lo que quería comentar, bueno, antes que nada,
me pareció muy interesante y creo que la volveré a ver otra vez, pero entre las cosas que me quedaron así de dudas de inmediato es, hizo un señalamiento sobre la influencia de los pitris lunares que nos siguen influyendo y también que influyen a otros planetas, entre ellos Venus. Entonces me gustaría, como lo hizo de paso, quisiera saber si puede profundizar un poquito o recomendarnos alguna literatura al respecto. Y también en ese sentido, se supone que si los pitris lunares son, digamos, lo más selecto de cuando la luna estaba en su Manvantara, en este caso, ¿qué pasará con, o sea, qué quiere decir que tengan influencia con otros planetas que no sabemos cuándo tuvieron su existencia activa? Gracias. Ok, bien. Yo te podría poner un punto de referencia para poder comprender un poco más. Voy a hacer, me perdonan si me extiendo un poquito, pero voy a tratar de hacer una comparación. La doctrina oriental nos habla de que somos parte de un sistema solar. Entonces, comparemos ese sistema solar con una hoja, la hoja de un bosque. Es un sistema solar, pero esa hoja está en una rama con varias hojas. Esa rama con varias hojas es nuestra galaxia. Y a su vez esa rama con varias hojas está en un tronco que tiene varias ramas. Ahí estamos hablando ya de una galaxia galáctica. Y a su vez ese tronco con ramas hace parte de un arbusto y es un gran universo. Y ese universo hace parte de un pequeño bosque que es algo más grandioso hasta llegar a lo infinito y lo inconocible. Entonces, imagínate tú la proporción, mirando ese ejemplo de una hoja a un gran bosque, en qué posición estamos nosotros, y todo tiene una interrelación con absolutamente todo. Así como nosotros estamos en una hoja, en esa hoja que es nuestro sistema solar, según la doctrina oriental, hay 10 esquemas de evolución paralelos. Nosotros hacemos parte de un esquema de evolución, de los 9, en el cual en la filmina está ahí presentado, y un esquema de evolución corresponde a 7 cadenas planetarias. Y una cadena planetaria corresponde a 7 rondas planetarias y 7 globos. Entonces, dentro de ese sistema solar, estamos en un esquema de evolución terrestre, ahí estamos, pero paralelamente hay otros. Está el esquema Venusto y están otros 8 esquemas más que estamos completamente eslabonados y relacionados. Es más, inicialmente, si recordamos a Sanat Kumara y los Venustos que fueron nuestros padres y nuestros gran guías hace millones de años atrás. Hay una relación entre otros planetas, así como lo tenemos con la Luna. La Luna fue el planeta físico de la tercera cadena planetaria de nuestro esquema. No sé si te pude aclarar, pero siempre hay un eslabonamiento. Muchas gracias, hermano Mota. Gracias. Ok. Hello. Vamos entonces a pasar al hermano Feder. Adelante, hola, hermano. Sí, buenas tardes. Sí, bueno, se habla que dentro de nuestra conciencia como personas, dentro de nosotros existen 3 grandes conciencias. La primera pues sería la conciencia Dhyan Chohánica o Buda Dhyan, ¿no? Buda Dhyan, que es que tiene que ver con uno de los 7 rayos, ¿no? Que venía siendo nuestro padre.
en segundo término, viene siendo la conciencia de uno de estos agnisattvas o manasaputras, que supone es una conciencia totalmente evolucionada de un avatar posterior. Y en tercer lugar está una conciencia evolucionante que es la que percibimos como nuestra. Esos tres están englobadas dentro de nuestra propia conciencia. Entonces mi pregunta sería si estas conciencias son independientes de nosotros, de nuestros pensamientos, o sea, tienen una independencia que no se relaciona con nosotros, o ellos son totalmente dependientes de nosotros, es decir, mis pensamientos dependen de los de ellos, o son una inteligencia aparte. Esa sería mi pregunta. Sí. Pues yo pensaría, yo diría, podría estar también especulando, no sé, todo está interrelacionado y somos todos unos. Podría yo recordar para poder ayudar a esa pregunta, relacionarlo con un comentario, es que no me acuerdo del nombre de quién lo hace, me disculpan, pero dice, los hombres sabios son educados por la razón, los de poco entendimiento por la experiencia, los ignorantes por la religión y las bestias por la naturaleza. Entonces, imagínate, ahí estamos relacionados, ahí estamos en un sendero completamente relacionado, no hay una separación, no lo podemos ver como separado, sino más bien dentro, pueden ser diferentes de acuerdo al punto de posición en que estemos en nuestro desenvolvimiento, porque nosotros salimos del animalismo, en la parte animalismo hay una conciencia que está ligada a la humana y a otra, o sea, que no podríamos separarla, yo creo que todos somos uno, dependiendo, es diferente en la posición de desenvolvimiento en que estemos. Pero me parece interesante este comentario y vuelvo y lo repito de nuevo, los hombres sabios son educados por la razón. Es una posición dentro de la escala de ascenso en que estamos iniciando. Los de poco entendimiento por la experiencia. Los ignorantes por la religión y las bestias por la naturaleza. Gracias. ¿No? Perdón, hermano, pero me imagino entonces que por lo que tú me estás mencionando, que lo que comentas, es que a lo mejor conforme nos vamos desidentificando de la personalidad como entidad separada, puede ser que a lo mejor nos vengan cada vez más pensamientos de, primero de este Agnisattva o Ángel Solar, y todavía en un nivel más superior, más elevado, pues nos llegarán pensamientos a nivel del Dhyan Buda, ¿no? De nivel monádico. Entonces yo creo que igual tiene que ver con lo que tú mencionas, ¿no? Por niveles, gradualmente pues vamos alcanzando o nos vamos identificando con estas conciencias, creo, es lo que acabo de pensar. Sí, señor. Gracias. Entonces, creo que no habiendo más preguntas, nos toca. Dani tiene una pregunta. Bueno, vamos a tener esta, darle la oportunidad al hermano Dani para entonces despedirnos. Antes de darle el paso al hermano Dani, Eladio, por favor, bajito. Antes de darle el espacio al hermano Dani, quiero recordarle que Gaspar estará esta tarde con el compendio de la doctrina secreta y después del compendio, una hora más tarde, tendremos la oración de sanación con la hermana Lucila de la Orden Teosófica de Servicio de México. Bueno, adelante hermano Dani y esta será nuestra última pregunta para el hermano Armando Mota. Adelante hermano. Gracias a todos y todas. Gracias, Armando, tu presentación, tu charla, excelentemente
no tachable de ninguna manera. Pero nomás quería decir en este comentario que nos debemos recordar que todos es la mónada, el principio principal de todo, la evolución de la mónada. De ahí se deriva todas estas explicaciones que nos has dado, porque tenemos que saber que esas mónadas en sí son mónadas de la cadena lunar que han venido a evolucionar en este plano físico aquí, y por medio de la evolución hemos llegado a donde estamos. Pero hermano Armando, yo acabo de hacer el curso de antropología y estoy estudiando ahora mismo el libro de la población de la Tierra, y lo que tú me has dado esta tarde o esta mañana ha sido excelente para reforzar lo que estudio en estos momentos. Muy agradecido de ti, hermano. Gracias. No, Dani, con mucho gusto, y realmente me alegra mucho el poder ser un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Excelentemente, así mismo es. Somos uno en esencia. Todo se deriva de ahí. Gracias, hermano. Gracias a todos. Gracias a todos. Voy antes de cerrar, de despedirnos. Quiero pedirle al hermano Echu o Lucila, que siempre me ayudan en esta parte, si hay alguna pregunta para el hermano Armando en el chat, que yo no puedo ver porque mi computadora no me lo permite, que me ayuden en esta parte, por favor. No veo ninguna pregunta, Magali. Sí. Veo puros agradecimientos. Sí, creo que vi. Sí había una de Javier Azuero, pero ya Javier nos dejó, dijo que tenía que salir. Su pregunta era que si primero era el alma etérica y luego el espíritu. Y como dice Lucila, lo demás son felicitaciones, pero el hermano Javier tuvo que salir. Ok. Bueno, pues entonces vamos a despedir. Antes déjenme hablar con Polanco, que habla muy fuerte hoy. Eladio. Por favor, Polanco, por favor. Bueno, muchas gracias, hermano Armando Mota. Nuestra gratitud para tu trabajo y ser un hermano que nos apoya y que siempre está ahí para ayudar a sus hermanos. Así es que nuestra gratitud a todos los presentes, nuestra gratitud a los colaboradores que con tanta amabilidad se ofrecen al servicio de cooperación de este trabajo. La Federación Teosófica Interamericana le da las gracias a todos por este momento tan precioso vivido hoy. Esta charla, le digo a todos que la estudien en su logia, porque hay un punto de comprensión para cosas que a veces se nos hacen difíciles. Pero quiero que tomen eso como una recomendación, que sería divino estudiarlas en logia para ver cosas a veces que no comprendemos. Gracias, hermano. Y un día precioso.